de Sector Alternativo. En esta ocasión nos venimos al Welcome University Fest. Vamos a dar una vuelta con los chavos. Ven, carnal, ven. ¿Cómo te estás pasando esta noche? De lo mejor, no tengo palabras. ¿Alcoholizadísimo? No tanto. ¿Cómo te estás pasando? Muy bien. ¿Qué hace falta esta noche? Nada, todo está bien, divertirse. ¿Cómo se están pasando esta noche? ¡De poca madre, güey! ¿Qué es lo que les hace falta? ¡Alcohol! ¿Hace falta alcohol? ¡Mucho alcohol! ¿Cuál ha sido la peor borrachera de tu vida? No, esta. Una vez con tequila perdí en beer pong. Bueno, tequila pong. Horror. ¿Qué hiciste? No recuerdo. Pero borrachera, en la secundaria. ¿Cuánto tomaste? Yo creo como 3 botellas. ¿Y cómo quedaste? ¿Cómo amaneciste? ¿Dónde amaneciste? Dale gracias a Dios que amanecí, cabrón. ¿Con quién amaneciste? Amanecí en mi casa. ¿Mojado de dónde amaneciste? En mi cumpleaños 18, la neta. ¿Cómo amaneciste? No sabía dónde estaba. Peor borrachera, quedar tirado hasta el culo de pedo, vomitando, guacareando, casi meado, como Jaime Duende, carnal. Fue una fiesta con vodka. ¿Con qué? Vodquila. Vodquila es vodka y tequila. ¿Y qué hiciste en esa borrachera? Tampoco me acuerdo. Perdiste la noción. ¿Y cómo despertaste al día siguiente? Aparte de la cruda. ¿Dónde despertaste? Pues mis papás me regañaron demasiado, pero... No. Dímela. ¿La tengo que contar? Sí, platícame. Pues pasó con uno de mis mejores amigos, dos de mis mejores amigos. Me quedé dormida y no me acuerdo... Te pintaron la cara, guau. Me aventaron a la alberca, salí vestida y... ¿Cómo amaneciste tú al día siguiente? ¿Mandé? ¿Cómo amaneciste al día siguiente? ¡Crudísima! Pues ahorita estamos nosotros en la venta de cerveza. ¿Tiene hijos? Sí, 3 hijos maravillosos, que el cual los amo mucho. ¿Y tienen esta edad más o menos? Sí, tengo uno de 24 años, uno de, 20, de 30 años y uno de 32 años. Por cierto, muy trabajadoras mis hijos y les gusta ese tipo de eventos también a ellos. ¿Y si estuvieran alcoholizándose ahorita por aquí, qué le dirían? Pues nada, porque es una diversión para ellos, sí. ¿Si estuviera tirando, vomitando ahí, tirado en el suelo? Ah, no, pues lo regañaría, le diría, tú tómate la cerveza, no la cerveza te tome a ti. ¿Su hijo se parece a este? No, para nada. Ah, ¿un poquito? No, para nada. ¿Le van a Chivas? No. ¿Qué es lo que esperas para esta noche? Que cene Pancho. Que cene Pancho, dije. Que cene Pancho. ¿Y ya agarraron chicas o no? No, güey, ya está bien. ¿Por qué no agarra? Eres el galán, ¿por qué no agarra chicas? Ahorita, pues. Se agarraron entre ustedes dos, ¿eh? Ah, ya vi cómo está la onda. ¿Cuál es la clave para ser un borracho profesional? Un borracho profesional. Diciendo que no está borracho principalmente. Pero ya estar como tú. Y diciendo, yo estoy sobrio todavía. Yo estoy bien. Eso es el borracho que dice. La actitud nada más. La actitud adecuada. ¿Tú cuál crees? Yo pienso que la actitud, la práctica y que tengas buenos amigos que te cuiden. ¡Callo en el hígado, en los riñones, ¿dónde? En todas las partes del cuerpo. Bueno, no me quiero imaginar en cuántas partes del cuerpo, pero... ¡Todas! ¡Qué buenas! ¡Todas! Pistear diario, carnal, no hay más. Diario. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo aguantan los riñones? No sé, el hígado encebollado que decíamos. Bien, aguantado va. No dejas de practicarlo, es también un músculo, ¿no? Es como hay que estarlos siempre alimentando. Dejas de chupar tantito y te empieza a ir mal, ¿no? Entonces tienes que estar con esos sobres, como un conejo, como un bíceps, un tríceps. Así tienes que estar con la bebida. El alcohol, y el cigarro y todo, ¿no? Maldito alcohol, como lo amo. No es un buen consejo, pero si lo quieren hacer en casa, lo pueden hacer y no hay ningún problema. Tomar unos 5 litros en cada alcohol, 5 litros de agua, alcohol, 5 litros de agua, alcohol, 5 litros de agua. ¿Qué consejo le puedes dar para ser un borracho profesional? Las promociones, conseguir cortesías, ligarte a alguien que te regalen alcohol. Qué bueno que estás diciendo ligar a alguien. Esta noche vamos a ver quién liga mejor, si los hombres o las mujeres. ¡Ah, es un reto! ¡Es un reto! ¡Obviamente las mujeres!
Hace falta mi novia, la neta. Hace falta mi novia. Yo sé, te amo, la neta, aunque no me quieras. Oye, brother, pero te estaba viendo que estabas a beso y beso con otra chica. No digas nada. Pero entonces, ¿vinieron a conquistar nenas o a conquistarse ustedes dos? Nah, nenas. ¿Y qué esperan? Pues ya. Este chavo de la cachucha que nos está volteando, güey. Ve y dale un beso de piquito. No. ¿El reto? No. En el cachete, en el cachete. Ah, un beso de cachete. Venga. Bien, bien, ¿sí o no? Pero regálenle una cheda o algo. Sí, un vino, lo que guste. Oye, ¿cómo te han llegado a ligar lo más original? Pues, como diciendo, oye, estás perdida, pero esta es amiga. Sí, me contestó una hace rato y me dijo, sí, perdí mi amigo por comprar cerveza, ¿eh? Pero aquí espéralo, aquí nos vas allá. ¿Con un beso llegas a ligar? No. ¿No? ¿Cómo llegas a ligar? Yo soy muy de hacer contacto visual. ¿Sí? Y espera hasta que llegue él. Vamos dándole un reto a él, dale un reto a él, con otra chica. Te reto a que tienes que llegar de que por atrás de ella y decirle de que hola, te puedo dar un beso, pero por atrás literal de que así. ¿Desde la cámara volteamos a ver? No. ¿Qué eres? ¡Te votó! Ok. ¿Acepta reto o no? Claro. Al muchacho de la gorra camuflajeada. Lo mismo que me dijiste, pero tienes que dar el beso. Pero de piquito no. Beso de cachete. Es la primera vez que llegan a darte un beso de cachete para querer ligar. Para querer ligar, sí, pero todo fácil. ¿Cómo llegas tú a ligar a la banda, a ligar a las niñas? ¿Cómo llegarías? Yo también le robo besos, pero no en el cachete, mi Oye, pero no me lo robes a mí, carnal, no es muy cariñoso. No les quito su valioso tiempo, carnal, gracias. Señores, sigamos dando la vuelta y estamos viendo esta noche al galán de galanes. ¿Qué onda, hermano? ¡Yule! ¿Cómo te estás pasando? No, yo no ando aquí. Oye, ¿por qué se me esconde? Yo no me estoy escondiendo. No, el brother de los lentes. Que lo estamos capturando desde hace rato, que es el galán de galanes esta noche. Ah, no, ese muchacho anda con todo, no deja ninguna viva. Que porque trae novia y se está escondiendo, pero viene a ligar esta noche. Le quería pedir los tips para el mejor ligador de la noche. Pues puede ser, es que no tiene novia, más bien la dejó en la casa. Ah, o sea, está casado y viene a... Viene de infraganti. Con razón. A ver, ven, no te escondas, ven. ¿Qué vale? Dime los tips para conquistar a una nena. ¡Arriba las Chivas! Vamos a seguir dando la vuelta y regresamos. Que solas llegan, dice. Para Zapopan Centro, que es un municipio muy lindo, la verdad. Zapopan Centro. Ya está, ahí están los saludos.